Sí, hoy tenemos carrera loca, carrera acrobática de GTA V, pero simplemente os quería decir justo antes de empezar que esta carrera está grabada desde hace bastante tiempo, hace un par de meses, o sea que igual digo alguna cosita que ahora mismo ya no encaja, como por ejemplo que digo en el vídeo que la anterior carrera no la gané y os dije que la siguiente que subiera iba a ganar, y a pesar de que en esta no he ganado, la iba a subir de todas formas porque me había gustado bastante. Bueno, eso ya no vale porque en el vídeo anterior de carreras sí que la gané. Simplemente comentar eso como ejemplo de lo que quiero decir, así que nada, ¡vamos con el vídeo! Muy buenas a todos chicos, un saludo de Fresno19 y bienvenidos a una nueva pedazo de carrera acrobática en GTA V Online. Salimos aquí a tope con la motillo. No sé si hay alcance o no en esta carrera porque últimamente he estado jugando y el tío, qué pesado, quitaba todo el rato el alcance. Y claro, el que tuviera una moto personalizada que fuera un pepino, pues se iba y a tomar por saco. Pero parece que sí, si no, uy, que nos vamos. Si no, no habría pillado a ese tan rápido, madre mía. ¿Cómo se me ha ido la olla? Bueno, aquí estamos con las carreras. No he probado nunca este circuito, tampoco. Estoy aquí de pruebas, vamos a ir jugando un montón de pistas nuevas. Porque prácticamente, pues creo que solo de todas las que habrá, que creo que había unas 15 o así. Y luego añadieron más la semana siguiente, pues eso, yo solo había probado 4, me parece. O sea que aquí estoy a tope, súper emocionado probándolos y bueno, grabándoos aquí algún videíto. Y algunas, pues eso, me tocan algunas pistas que no he jugado y que las estoy probando justo cuando la grabo, ahora mismo. Y claro, la gente que se la sabe, pues se nota mucho que ya lleva unos cuantos días, que la gente ha jugado, porque vamos, hay algunos que si no sabes lo que te viene después, pues te lo comes con patatas. Como por ejemplo yo esto, ¿sabes? Madre mía, esto se me hace... ¡Wow! No sé cómo he pasado por ahí sin darme con nada. O sea, locura. Además, me ha pegado algún tironcillo. Gráficamente yo creo, por al haber tantas cosas de golpe, me ha ido más lento. Y madre mía, estaba pidiendo... ¡Uf! Vale, frena bien la Hakucho, eso lo acabo de comprobar. Frena bastante bien, eso hay que decirlo. Este me quiere tirar, qué mamón. A ver si se va él. ¿Se ha ido? No lo sé, pero por lo menos ha perdido tiempo. Que se fastidie, por cabezón. Esto no sé si es solo una vuelta o cuánto es esto, porque es como flipante, ¿no? El circuito este, tú. Madre mía, chaval, con el circuitillo de las narices. Me cago en... Uy, qué mal. Frénate, madre mía, tercero. Terceros. Cuidado, vale, ahí están primero y segundo. Dame bien el salto. No. No te me vayas a cuenca. Chaval, cómo rectifico en el aire. Madre mía, esto es espectacular. Nunca he hecho una rectificación así de alucinante en el aire, tío. O sea, ha sido como increíble, ¿no? Madre mía. O sea, es que estaba súper... Iba a caer súper fuera y estaba ahí rectificando. Me cago, chaval. O sea, no he hecho nunca algo así tan increíble. Uy, ya creía que me tocaba aquí callarme la boca. Vale, pillamos aquí. Uy, qué lagazo le ha pegado a este compi. Vamos a volar. Bien, vale, calla. ¡No! ¡Qué mal! ¿Qué ha pasado ahí? Me ha caído justo en el piano y me ha hecho rebotar muchísimo la moto. ¡Qué mal, tío! Joder, con lo bien que les había pillado. Cago en la leche, está siendo una carrera bastante interesante, ¿eh? Me gusta. Os dije en el último vídeo de carreras que la siguiente que os subiera sería victoria, pero es que me está gustando muchísimo esta carrera porque no he jugado nunca y para no haber jugado nunca me está encantando. ¡Uah, chaval! ¡Ah! Esta la vais a tener porque me ha parecido que ha estado súper bien la primera vez que la corro y me ha gustado bastante. Tercer puesto, casi le adelanto al final, ahí conseguimos el segundo, pero bueno, ha estado bastante bien, así que nada, espero que os haya gustado mucho la carrera, chicos. Si es así, dejad vuestro super like y no olvidéis suscribiros para no perderos nuevas carreras locas y muchas cosas más que subo en el canal. Espero que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!